era uno de los dos últimos guerreros de la Patrulla Marítima Española, pues es algo que sabíamos que iba a llegar, pero el sentimiento que produce es, pues, de, por una parte, de alegría, porque es una plataforma que se ha portado genial durante todos estos años, y por otra, pues, la tristeza de despedir a uno más de los nuestros, que se ha portado, pues, como un verdadero guerrero, como he dicho anteriormente. Ha estado desde el año 83 con nosotros y más de 14.000 horas de vuelo, y para un total de 24.000 se lo compramos a la Fuerza Aérea de Noruega, y la verdad es que ha sido una plataforma muy fiable y ha estado en innumerables eventos y operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones de aquí en territorio nacional. Mi aventura aquí en el Grupo 22 comenzó hace dos años, hace un año y medio exactamente. Y bueno, la formación que nos dan aquí es rápida pero intensa, y en menos de cuatro meses estamos listos para empezar una actividad real, una misión real, como la que llevamos actualmente, que es la Operación Atalanta. Como podéis ver, el avión es grande, pesa mucho, pero la verdad que tiene muy noble y tiene mucha potencia. Entonces, a la hora de pilotarlo, es una sensación muy agradable, y la verdad que el vuelo es visual. Tenemos la parte instrumental, por supuesto, pero la mayoría de la patrulla marítima es visual. Por ello nos ayudamos de todos los sensores y todo el personal que va atrás en la táctica. Nos va recopilando datos, dando rumbo, direcciones, altura, velocidad, y nosotros nos encargamos de poner el avión en esa circunstancia, en ese punto, donde todo el personal pueda trabajar y llevar a cabo la misión. Siempre las despedidas son agrias, la verdad que llevamos casi un año despidiendo a personal, y como se va a poder ver, se va a incrementar el ritmo de aquí a lo que queda de año. Vamos a seguir despidiendo a grandes profesionales, pero bueno, esto es un hasta luego, nunca es un adiós, así que esperemos que nos reencontremos todos. El Orion es una aeronave de ala fija, que tiene ejército al aire, que sirve para misiones de patrulla marítima, como su nombre indica, Maritime Patrol Aircraft. Esta aeronave es de origen americano, de la empresa Lockheed Martin, y entró en servicio en las Fuerzas Armadas Españolas alrededor de los años 80. Originalmente tenía su base en La Parra, en Jerez. Han pasado por tres modelos: el modelo Alfa, el modelo Bravo, y derivado del modelo Bravo, de su modernización, tenemos el modelo Mike, que es el que tenemos aquí a la espalda. La única diferencia entre ellos ha sido el nivel de sensorización, ha ido increciendo, siendo el último, el Mike, uno de los más avanzados para su época, con obras de modernización en los años 2002 hasta 2012, la última de las unidades. Básicamente está concebida para un rol antisubmarino, es decir, tiene mucho que ver con la guerra en el entorno naval. A pesar de que en las Fuerzas Armadas Españolas no forma parte de la Armada, pero sí ahí existe un equipo naval con varios oficiales de la Armada que aportan esa parte de valor añadido de operación en el entorno marítimo, unión a agrupaciones, a task force, que puede examinar datos en tiempo real y también elaborar inteligencia a posteriori con la grabación de datos. Tiene un sistema táctico de misión muy comparable al sistema de combate que podría tener un buque, un radar totalmente específico para búsqueda de periscopios y contactos pequeños y con poca superficie equivalente radar. Posee una cámara FLIR con muy buen alcance y una serie de equipos de guerra electrónica que le permiten, bueno, pues tener una ventaja táctica, dado que el avión puede volar y los barcos no pueden.